Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 24 de abril de 2022. Tema Probación después de la muerte. Texto de oro, Primera a los Corintios. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lectura alternada Isaías, Romanos y primera a los Corintios. Y Jehová, Dios de los ejércitos, hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho y esto Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lección sermón leeré de la Biblia. Salmos. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo sí en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Villo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, Juan, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De cierto, de cierto os digo, el que guarda mi palabra Nunca verá muerte. Lucas. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Marcos, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? También les dijo, De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es Diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras, por Mary Becker Eddy. Dios es el creador del hombre, y permaneciendo perfecto el principio divino del hombre, la idea divina o reflejo, el hombre, permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia, y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual, en que Dios y todo lo que es creado por Él son perfectos y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna. En la ciencia divina, Dios y el hombre verdadero son inseparables como principio divino e idea. La vida es imperecedera. La vida es el origen y la finalidad del hombre, y jamás se alcanza por medio de la muerte, sino que se logra caminando por el sendero de la verdad, tanto antes como después de lo que se llama muerte. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida su omnipotencia e inmortalidad jesús dijo juan capítulo 8 versículo 51 el que guarda mi palabra nunca verá muerte esa declaración no se limita a la vida espiritual sino que incluye todos los fenómenos de la existencia. Jesús demostró eso sanando a los moribundos y resucitando a los muertos. La mente mortal tiene que desprenderse del error, tiene que despojarse de sí misma con sus hechos, y aparecerá la naturaleza inmortal del hombre, el ideal del Cristo. La fe debiera ensanchar su territorio y fortificar su base descansando en el espíritu y no en la materia. Cuando el hombre abandone su creencia en la muerte, avanzará más rápidamente hacia Dios, hacia la vida y el amor. La creencia en la enfermedad y la muerte tan ciertamente como la creencia en el pecado. Tiende a excluir el sentido verdadero de la vida y la salud. ¿Cuándo despertará la humanidad a esa gran verdad en la ciencia? La creencia universal en la muerte no trae ningún beneficio, no puede revelar la vida o la verdad. Al fin se encontrará que la muerte es un sueño mortal que viene en las tinieblas y desaparece con la luz. El progreso nace de la experiencia, es la maduración del hombre mortal, mediante la cual se abandona lo mortal por lo inmortal. Bien, aquí o en el más allá, el sufrimiento o la ciencia tiene que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida y la mente y regenerar el sentido y el yo materiales. Tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Nada que sea sensual o pecaminoso es inmortal. La muerte de un falso concepto material y la del pecado, no la muerte de la materia orgánica, es lo que revela que el hombre y la vida son armoniosos, reales y eternos. No tenemos derecho a decir que la vida depende de la materia ahora, pero que no dependerá de ella después de la muerte. No podemos pasar aquí nuestros días en ignorancia de la ciencia de la vida y esperar que hemos de encontrar allende la tumba un premio por esa ignorancia. La muerte no nos hará armoniosos e inmortales en recompensa de la ignorancia. Si aquí no prestamos atención a la ciencia cristiana, que es espiritual y eterna, no estaremos preparados para la vida espiritual en el más allá. El pecado y el error que nos dominen en el instante de la muerte no cesan en ese momento, sino que continúan hasta la muerte de esos errores. Para ser completamente espiritual, el hombre tiene que estar sin pecado y lo estará solo cuando alcance la perfección. La salvación universal se basa en progreso y probación, y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad, sino un estado divino de la mente, en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales, porque el pecado no está ahí y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia, sino que está en posesión de la mente del Señor, según afirman las Escrituras. El Espíritu y la infinitud no son reconocidos repentinamente aquí o en el más allá. El piadoso Policarpo dijo: No puedo pasar de repente del bien al mal, tampoco otros mortales logran el cambio del error a la verdad en un solo salto. La existencia continuará siendo una creencia del sentido corporal hasta que se alcance la ciencia del ser. El error trae consigo su autodestrucción tanto aquí como en el más allá, porque la mente mortal crea sus propias condiciones físicas. La muerte ocurrirá en el próximo plano de existencia, como en este, hasta que se alcance la comprensión espiritual de la vida. Entonces, y no antes, se demostrará que la segunda muerte no tiene potestad. El período necesario para que se desvanezca de la conciencia. Este sueño de vida material que lleva en sí sus llamados placeres y dolores, nadie sabe, ni el Hijo, sino el Padre. Ese período será de más larga o más corta duración, según sea la tenacidad del error. Si el hombre nunca ha de vencer la muerte, ¿por qué dicen las Escrituras? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. El tenor de la palabra indica que obtendremos la victoria sobre la muerte en la proporción en que venzamos al pecado. El sueño de muerte tiene que ser vencido por la mente aquí o en el más allá. El pensamiento despertará de su propia afirmación material, estoy muerto, para percibir esta palabra de la verdad resonando cual toque de clarín. No hay muerte, no hay inacción, ni acción enfermiza, ni acción excesiva, ni reacción. El privilegio del hombre en este momento supremo es probar lo que dijo nuestro Maestro, el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser, ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero. Así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es Dios. El ser es santidad, armonía e inmortalidad. Ya se ha comprobado que un conocimiento de eso, por pequeño que sea, elevará la norma física y moral de los mortales, aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter. Así el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad. Los deberes diarios por Mary Becker Eddy oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.